veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, y el jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. El caso de los secuestradores comienza cuando los dos edificios más altos de la ciudad quedan unidos por un indestructible cable de nylon, por el cual cruzan ágilmente tres elementos de Lampa. Uno de ellos es Mac, el grajo. El otro es Bernabé, el simio. Y el tercero es Rosendo, alias el gordo. ¿Cuáles son sus intenciones? Secuestrar al profesor Bacterio, uno de los científicos más importantes del mundo, que experimenta como los grandes genios, rodeado del más absoluto e impenetrable silencio. Instantes después se pone en movimiento la más poderosa organización investigadora mundial, la TIA, que actúa dentro del mayor sigilo, dado el carácter supersecreto de sus actividades. ¿Mortadelo y Filemón? No, no tengo ningún flemón. Pasen por mi despacho. Despacho, despacho, no hay nadie borracho. A ver qué día podemos modernizar los teléfonos. Aquí estamos, señor Super. Venimos a escape con el primer taxi que hemos pillado. ¡Mortadelo! Ya me tiene frito con eso de salir disparado del taxi gritando ¡el último paga! ¡He tenido que abonarle al taxista una puerta nueva! Hombre, claro, por algo tiene usted cara de primo. ¡Basta ya de discusiones! Les he llamado porque han vuelto a actuar los secuestradores. Han intentado secuestrar al doctor Bacterio. ¿Pero qué esperaban obtener por ese tipo? ¿Un caramelo de A10? Gracias a la explosión no han podido conseguir su objetivo. ¡Ya estoy harto del profesor Bacterio y sus inventos! ¡Menos guasa, menos guasa! Sepan ustedes que estaba a punto de conseguir una fórmula que me dará fama universal. Ya veo, ya. ¿Y de qué se trata? ¿De alguna bomba atómica a base de patatas tempranas? ¿Proyectiles nucleares impulsados por fósforo? ¡No, señor! ¡Se trata de un preparado para evitar las falsas explosiones en las motocicletas! ¡Y! ¡Señor Super! ¡Como máxima autoridad que es de esta agencia, le exijo que le ordene que deje de pitorrearse o no respondo de mis actos! ¡Silencio! Hemos interrogado a los tres secuestradores en el hospital y han cantado de plano. Pertenecen a una pandilla que tiene preparada una serie de secuestros tremendos. Así que ustedes se encargarán de proteger a las posibles víctimas y de apresar a todos los miembros del grupo. Su primer objetivo es el magnate Intermediáriez. ¡Vayan! Impidan el rapto y detengan a quienes lo intenten. Y esta vez no quiero fallos, ¿eh? Estoy dispuesto a limpiar de asnos las filas de la TIA. ¡Caramba, Super! ¿Sería usted capaz de echar al profesor Bacterio a la calle? ¿A su edad? ¡Pobrecito! ¡Mi paciencia tiene un límite, Curry Calvo! ¡Mortadelo, el asunto es serio! ¡Déjese de bromas y póngase a trabajar! Y si no consiguen atrapar a toda la banda, inventaré la máquina de pegar porrazos indefinidamente. ¡Larguémonos, jefe! ¡Que el Bacterio está de un humor de perros pulgosos! ¡Ahí vive el intermediario ese! ¡Montaremos guardia y vigilaremos! ¡Ay, qué desgracia! ¡Rápido, Mortadelo! ¡Los secuestradores han entrado en acción! ¡Se lo han llevado en un saco! ¡Tranquila, señora! ¿Qué ha ocurrido? Salía tranquilamente cuando se le han echado encima. ¡Lo han metido en un saco! ¡Lo han subido a una furgoneta y se han ido disparados! ¡La furgoneta! ¡Son ellos! ¡Van por allí, jefe! ¡Si nos damos prisa, les alcanzaremos! ¡Sí, pero cómo!
¡Qué suerte que hemos tenido encontrando esta moto, jefe! Es increíble, guardia. Yo dejé mi moto encadenada al árbol y mire, ni moto, ni árbol, ni nada. ¡Ey! Aprovechemos el disco rojo, jefe. Usted hágales bajar con cualquier excusa que yo me encargo de ellos. ¡Hay un camello en el tubo de escape! ¿Qué? Lo tenían bien organizado, jefe, con disfraces de empleados municipales y todo. ¡Qué cosa más rara! Señor intermediaries, ya no le harán más perrerías. ¡Ay, mi pichirri! ¿Mi pichirri? ¡Ay, mi pichirri! ¿Qué han hecho, pupa? Se refería al chucho. El de la furgoneta despierta, jefe. ¿Y si emigramos? Agresión increíble. Golpean con saña a los agentes de la perrera municipal para dejar escapar a todos los perros. Parece que han sido dos tipos de la tía. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! ¡Qué tortazo! ¡Si les agarro! Capitán, ¿quiénes son esos dos? Shh, son dos agentes secretos. Existen sospechas de que entre el pasaje hay un secuestrador que intenta apoderarse del barco y tiene órdenes de llevarlo por mar a Andorra. Así que nos han enviado a dos hombres de la tía para que lo aprendan y los protejan. ¡Te estoy diciendo que no toques esa cuerdecita! ¡Que no la toques! Es que, como se me ha roto el cordón de la bota, iba a coger un cachito. ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! ¡Lárgate a echar una mano en la maniobra de desatraque! Bueno, hay que hacerse a la mar. Daré las órdenes oportunas. ¡Listos para zarpar! ¡Retiren la escalerilla! Bueno, ya navegamos. Voy a dejarme caer. ¿Será posible? ¡Se ha llevado la escalerilla! Pero si acaba usted de ordenar que retiren la escalerilla. ¡Yo los paso por la quilla! ¡Cálmese, capitán! ¡Tenga en cuenta que somos nuevos y estamos desorientados! ¡No se preocupe! ¡Yo les orientaré a bastonazos! ¡Cretinos merluzos! ¡Tranquilo, tranquilo! Que de momento ya sabemos que la proa está detrás y la popa adelante. ¡Marineros de agua dulce de secano de río! Ha llegado la hora. Primero me cargo al capitán y luego a toda la oficialidad. A ver si le veo por ahí abajo. ¿Pero qué? ¡Rayos, que me ahogo! ¡Qué bien va este producto para desoxidar metales! ¡Lástima que sea tan corrosivo! ¡Agua! ¡Agua, que me abrazo! ¡Mi barba! Usted quédese aquí, jefe. Yo iré a ver si veo algo en cubierta. Subiré otra vez y en cuanto asome el capitán lo despedido. ¡Caramba! ¡No se puede abrir! ¡Probaré con el hombro! Se acabó. Ahora mismo agarro al capitán y le inyecto la droga. Este potingue le anulará la voluntad y obedecerá todo cuanto le mande. ¡Menudo golpe! ¿Pero qué hace, cabra desquiciada? ¡Mi gorra! ¿Dónde está mi gorra de capitán? Lo siento, pero la puerta no se abría. He tenido que darle un golpe y no he podido frenar a tiempo. Pero si quiere, le puedo prestar una boina. ¿Una boina? ¡Mejillón de Odo! ¡Salga de aquí volando, volando! ¡Sí, señor! ¡Salgo volando, volando! ¿Cómo quiere que ejerza el mando sin mi gorra? Bueno, si quiere, le puedo dejar mi disfraz de conductor de tranvías. ¡Salgo volando, volando! ¡A que no me coge! ¡A que no me coge! ¡La chimenea! ¡Yo solo me apoyé! Tenemos noticias de que alguien intenta secuestrar a uno de nuestros aviones, pero no hay que alarmarse. Todo está controlado y ya no hay peligro. Hemos tenido la inmensa suerte de tener asignados a dos superagentes de la TIA, que disfrazados de mecánicos, vigilan por todas las instalaciones constantemente. ¿Sois vosotros los tarugos que habéis instalado el sistema de radar en la avioneta? Ni tarugos ni porras. Hemos seguido al pie de la letra las instrucciones de este manual de montaje de radares. Este manual es para el montaje de radares en los barcos merluceros. Ya podéis ir desmontando este artefacto inmediatamente. Atención, torre de control. Voy a aterrizar. Preparo el tren de aterrizaje. ¡Rayos! ¿Quién me ha cambiado las ruedas? Me temo que será mejor que nos cambiemos estos disfraces. Sí, porque alguien podría sospechar que no somos ingenieros aeronáuticos. ¡Los mecánicos! ¿Dónde están esos mecánicos de la porra? ¿Dónde están? ¡Quiero conocerles! ¡Rápido, Mortadelo! ¡Vayamos a los vestuarios! ¡Están muy lejos! ¡Montemos en esta furgoneta! ¡Voy! Tendré que dar marcha atrás para dar la vuelta. ¡El avión ha despegado sin nosotros! ¡Qué catástrofe! ¡Ya volamos, madre! Dejaremos la furgoneta en el garaje que hay debajo del despacho del director del aeropuerto y así seguro que nadie sospechará de nosotros. ¿Ha oído el estruendo, Mortadelo?
Sí, parece que a algún camarero manazas le han caído todos los vasos. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¡Que le voy a dar la baja permanente de un puñetazo! ¿A quién se le ocurre poner una escalerilla sobre una furgoneta? ¡Anda, que si llega a ser la escalera de los bomberos! Sería prudente alejarnos unos 10.000 kilómetros. ¡Vuelvan aquí inmediatamente! ¡Terroristas cristaleros! Esto es más fácil que conducir un coche. ¡Uy! No, ya veo que no se maneja como un utilitario. ¡Oye, y vayámonos de aquí, Carcamal! Evacuación en el aeropuerto. Dos tipos se cargan los aparatos, las instalaciones y hasta los pasajeros, huyendo a continuación como balas. Parece que el súper anda algo enfadadillo, ¿eh? Pues no sé por qué. A fin de cuentas, gracias a nosotros, no ha quedado nada que secuestrar. ¡Filemón! ¿Ah? Bien, tomaré medidas inmediatamente. Hay que actuar con toda rapidez. A ver, que Mortadelo se presente ante mí. ¡En el acto! ¡A la orden, súper! ¡Aquí estoy! ¿Puede saber de dónde sale usted, Murricalvo? Pero hombre, Super, ¿ya no recuerda que me mandó que le sirviera de silla mientras pintaban la suya? ¿Yo qué culpa tengo si soy tan eficaz y usted me llama urgentemente? Tiene que ir inmediatamente a... ¡Sí, señor Super! ¿Esto a dónde tengo que ir, señor Super? A rescatar al señor Filemón. Me han comunicado que acaban de secuestrarle. ¿Qué? ¡Esto es horrible! ¡Qué desgracia tan grande! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Es la peor noticia que me podía dar! ¡Hay que encontrarle antes de que lo liquiden! ¡Tengo que evitarlo a toda costa, aunque sea jugándome la vida! ¡Pero tengo que encontrarle como sea! ¡Como sea! ¿Dónde está? Me conmueve percatarme del grado de compañerismo que existe entre ustedes. ¿Qué compañerismo ni qué porras? Lo que pasa es que ayer mismo le presté 5 duros y si lo liquidan ya no los veo más. Lo malo es que no sabemos dónde lo tienen. No han dejado ninguna pista. Eso no es problema. Mi perro sabrá seguirle el rastro. Claro, y le hará oler una prenda del señor Filemón y... No hace falta. Basta con que huela cualquier efluvio semejante al del jefe. Esto nos servirá. A la Renato, huele, huele. ¿Lo ve? Ya ha encontrado la pista. ¡Voy! Me gusta este chucho por su precisión señalando el lugar exacto. Una ventana con barrotes. Seguro que ahí está el jefe. Le mandaré un mensaje para que sepa que ya estoy aquí. Se alegrará. Tranquilo, jefe. Yo me ocuparé de sacarle. Bien, ahora haré que me abran con cualquier excusa y en un descuido me colaré dentro. Estoy recogiendo fondos para proteger a los colonos de Cincinnati de los indios paparajotes. ¡Yo soy el indio paparajote! También ha sido casualidad, hombre. Pero yo no me rindo. Los indios se pirran por los rifles, así que... Yo tener palo de fuego y dar a cambio de rostro pálido con 2 pelos. ¡Oh, ay! Y yo tener metralleta para rostro pálido. Desde luego estos indios ya no son lo que eran. No, solo me queda una solución. Rostro pálido, comprender bien lenguaje de metralleta. Esta vez no voy a fallar. ¡Oh! ¡Gran espíritu, derramar tus bendiciones sobre mi cabeza! ¡Ha sido coser y cantar! ¡Uy! ¡Rayos! La puerta se ha cerrado con la corriente de aire. ¡La puerta está abierta! ¡Y no veo a ese indio! ¡Es la ocasión para huir! Pues si la puerta está cerrada, utilizaré mi llave maestra. No hay puerta que se la resista. ¡Oh! La puerta está cerrada a cal y canto. Menos mal que llevo el pequeño explosivo de escuajeringa cerraduras. Ya está a punto. Ya está a punto. ¡Ya está a punto! ¡Ya está a punto! Pues francamente yo prefiero el viejo sistema de la ganzúa. ¡Hala! Toda la casa a la porra. Pero jefe, ¿de dónde sale usted? ¿Que de dónde salgo? ¿Y encima me pregunta que de dónde salgo? ¡Vaya forma de salvarme! Si me agarro... Algún ligero rasguño cualquiera se lo hace. Aquí el jefe de cocina. ¿Quiere decirme de dónde ha sacado el nuevo pinche? ¡Shh! Se trata de un agente de la TIA. Hay noticias de que intentan raptar al magnate Merluccini cuando venga a mover el bigote y le han enviado a vigilar el restaurante. Pues por lo menos podía haber aprendido que paga ser el pavo flameado. Se emplea Oporto y no gasolina. Me ha vaciado todo el bidón que teníamos de reserva en la cazuela. Y en vez de pavo flameado...
demasiado. En el menú de hoy tenemos papagayo del Congo. Patrón, ¿estás seguro de que el nuevo camarero conoce bien el oficio? Hombre, supongo que si se trata de otra gente de la tía... ¿Por qué? Porque acaba de darle la vuelta a un cliente. Venga, venga a verlo. Bueno, si ha pagado y sobra dinero, es lógico que le dé la vuelta. ¡Oh! Mire, ve ahora lo que quería decir. Le ha dado la vuelta a un cliente. Es que me han dicho que barriera el comedor y me pareció que la silla estaba vacía. ¡Lárguese a la cocina! ¡Que venga su compañero a servir las mesas! ¡Y no se le ocurra pisar el comedor! Bueno, bueno. Le repito que el conejo algón no se prepara de esa manera, cocho. Mortadelo, dice el dueño que vaya usted a atender a la clientela. ¡Voy para allá! Escúcheme con atención. Ese señor de ahí es el magnate Merluccini. Entendido, patrón. Aconséjele bien en la elección del menú. ¡Marchando! No sé, no acabo de fiarme de este individuo. Veamos, hoy me apetece comer bien. ¿Qué me recomienda? ¡Que se vaya a otro restaurante, amiguete! ¡Oh! ¿Pero qué dice ese desgraciado? ¡Ay! Me ha dicho que le aconsejara bien. ¿En qué quedamos? ¡Ay! ¡Vamos, espabile de una vez y dele a probar nuestro tintorro cosecha del 900! ¡Enseguida, patrón! ¿El señor quiere una copa o acostumbra a beber a morro? ¡Quiero una copa! ¡Ah, magnífico! ¡Qué suavidad! ¡Qué aroma! ¡Qué bouquet! ¡Pues es verdad! ¡Qué rico! ¡Qué bouquet! ¡Oh, pero qué hace ahora ese animal! ¡Rico de verdad! A ver qué le parece esta carne. Es nuestro mejor plato de hoy. Bueno, por lo menos la media pierna está en su punto. Y que lo diga, si no se la llegó a quitar al perro, se la come entera. ¡Le mato, le mato, le mato! ¡Desagradecido! ¡Otra vez dejaré que se la ventile el perro! Le han dejado solo. Camuflaré mano y pistola en este falso pollo y así no llamaré la atención. ¡Eh! ¿Qué has olvidado algo? ¡El tenedor de trinchar! Si se llega a dar cuenta el dueño, menudo barrido te hubiera organizado. ¡Y bien! ¿Me van a traer algo decente para comer o qué? Sí, sí, enseguida. Usted vuelva a la cocina y dígale a su compinche que traiga un pavo relleno. ¡Rápido! ¿Qué ha dicho el patrón? ¿Que quiere un pavo? Muy bien, pues tendrá un pavo volando. Yo me quedaré con mi arma favorita. ¡Uy! ¡Me abandona la muy pérfida! ¿Y su pavo relleno, excelencia? Esta vez recen para que esté en su punto, porque como yo, ¡explote! Explosión de alivio en un restaurante. Se han encontrado cucharillas de café hasta en Nueva Caledonia, cazuelas en Cincinnati. ¡Muy delicado el relleno de pavo! ¡Aguarde, que yo también le voy a rellenar un poquito! ¡No corra, no! ¡Que le voy a enseñar a perder bomba! ¡Es mi especialidad! ¡Barriga rellena de dinamita! Señor delegado, ¿se ha fijado en aquellos dos nuevos atletas que están entrenando? Naturalmente, son dos agentes especiales en acto de servicio. Pero, ¿no le parece que lanza el martillo de una manera muy rara? Déjelos, déjelos. La cuestión es que sepan sacudir duro y a la cabeza. ¿Dónde están? ¿Dónde están ese par de merlujos? ¡Suequino! ¡Ya le advertí que ese martillo casero no le daría resultado! ¡Claro! ¿Pero sabe cuánto me pedían por uno de reglamento? Hombre, una pértiga. Voy a practicar un poco el salto. ¡Qué alto está el travesaño! ¡Mire para abajo, Mortadelo! ¡El delegado se ha tumbado en el suelo a digerir el chichón! ¿Cómo dice, jefe? ¡No le oigo! ¡Mula silvestre! ¡Mire lo que ha hecho! ¡Le ha plantado la pértiga en mitad de la boca! ¿Qué dice? ¡No le entiendo nada! ¿Y dónde cree que tengo yo el travesaño? ¡Me ha incrustado tres muelas en las amígdalas! ¡Si lo agarro! ¿Pasó el peligro, jefe? ¡Mire qué agujero ha hecho en el césped! ¡Está mejor hecho que el de un topo! ¡Rellénelo inmediatamente! ¡Sí, jefe! No sé por qué tarda tanto. ¿Qué andará haciendo? ¡Listo! ¡Resuelto! ¿Seguro? ¿Y se puede saber de qué lo ha rellenado? Si atrapo al gamberro que ha pegado el césped con alquitrán, se come en un minuto toda la hierba del estadio. Da igual, da igual. Prefiero no saberlo. ¡Jefe, mire! Acaba de llegar el Recordman Cangurín. ¡Rayos! El otro atleta es Emilio Elodre, uno de los secuestradores. ¡Suélteme, que ya tengo el récord en el saco! ¡Mejor que una máquina de ensacar! ¡Rayos, Mortadelo! ¿Ha visto? ¡Se ha llevado a Cangurín! Le tenderé una trampa en la puerta de salida. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Corcholis, casi me pilla! ¡Se escapa! Recurso 529. De acuerdo. Parece que me he resfriado. ¡Se ha parado! ¡Lánzalo! ¡Ah! ¡Ah!
¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡Recurso de emergencia 1007X! ¡Caramba! ¡Qué caída de hojas! ¡Al fin lo atrapamos! ¡Cangurín está a salvo, jefe! Hombre, tanto como eso, la verdad es que da pena verlo. Bueno, no sea pesimista. Vayamos a hablar con el súper. ¿Lo han salvado? ¡Buen trabajo! ¡Magnífico! Así podrá participar en la Olimpiada, ¿eh? Pues sí, los médicos dicen que sí. En la del 2020 y en la especialidad de ajedrez, si no hay complicaciones, claro. ¿Eh? ¡En la Olimpiada del 2020! ¡No corran! ¡Que ustedes sí que van a participar en la Olimpiada de este año! ¡Forrando con sus pellejos el balón de waterpolo! Patrón, el último secuestro ha vuelto a fallar, no damos ni una. ¡Llevamos todo el mes sin ganar ni un duro! ¡Somos la vergüenza del ramo de secuestradores! ¡Yo mismo me encargaré de que el superintendente ese figure en las necrológicas! Y faltos de dirección, sus ayudantes quedarán más inútiles que una bañera en el desierto. Lo he oído todo, corro a informar al súper. Que sí, Mortadelo, que el súper ha dicho que lo dejemos todo y vayamos a verle a escape. Pero déjeme poner la rueda, Corcholis. Aquí nos tiene, señor súper. Oigan, oigan este soplo. Joe Víbora, el jefe de los secuestradores, piensa liquidar al súper. El hombre invisible. Ya lo han oído. Necesito la protección efectiva de dos valientes. Desgraciadamente, solo cuento con ustedes dos. Así que es mejor encomendarse a la suerte y que Sandwich me proteja. Tranquilo, Super. Somos los más hábiles. Uy. No tendrá usted ningún tropiezo. Lo siento, estaba recogiendo la pistola que se me ha caído. Está en buenas manos. Mire, mire. Hemos preparado este sillón para protegerle. Pase y siéntese. Si alguien le ataca, no tiene más que pulsar este botoncito y el sillón se eleva rápidamente, dejándole sano y salvo en el piso superior. ¡Pruebe! ¡Veamos, veamos! ¡Vaya! ¡Parece que la cosa funciona! Y para bajarlo es muy fácil, solo tiene que tocar el otro botoncito. Gracias por el regalito. Será una buena funda para mis balas. Firmado Joel Víbora. ¡Rayos! ¡Mil rayos! ¡Nos la ha pegado! ¡Andando, palomita! ¡Saldremos por la ventana! ¡Ah! ¡El maldito huye por la ventana! ¡Terminaron tus fechorías, Víbora! ¡El que bajaba era el súper! ¡Señor súper! ¡Madre mía, qué castañazo! ¡Aguarde, que bajo a ayudarle enseguida! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hola, señor súper! ¿Usted por aquí? ¿Cuánto tiempo sin verle? ¡No, no, no! ¡Con este canto rodado, no! ¡Mortadelo! ¿Qué le ha pasado? El súper me ha dejado medio cao de un cantazo y el víbora ha aprovechado la ocasión para llevárselo a punta de pistola. Pero yo, en un descuido, le he metido una bomba en el bolsillo de la chaqueta. Estará a punto de estallar. Le enviaré un mensaje al súper por el zapato Telex para advertirle. ¿Oh? Mensaje por el zapato Telex. El víbora lleva una bomba potentísima. Explotará ahora mismo. Está usted salvado. ¿Pero cómo se puede ser tan toquete? ¡No! 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 ¡Más rápido! ¡Y usted, el de delante, aparte la cabeza! Pero, señor súper, gracias a nosotros el víbora se ha desintegrado y usted aún está a salvo. ¡No repita eso de que está a salvo! Tranquilo. ¡Cada vez que se lo dice, el tío se irrita más!